Ahora permite que nosotros tengamos cuidado de tu palabra, Señor, para reflejar tu imagen, para reflejar tu gloria. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, sea bienvenido, Padre. Y te damos la bienvenida a ti, Padre, que tú eres lo más importante para nuestra vida. Que tú derrames el Espíritu Santo en nuestras almas. Sella corazones vacíos, corazones que estén a medias. Llénanos más y más, Señor. Queremos que tu palabra haga una vida en nosotros. Te amamos y te bendecimos. Rogamos por cada creyente que está alrededor del mundo. Oramos por cada uno de ellos, Señor. No sabemos en esta hora quiénes son y quiénes serán, pero tú lo sabes mejor que nosotros. Si ellos están oyendo tu palabra, permite que esta mañana tu palabra le hable a ellos, Señor. Y te rogamos por las hermanas iglesias asociadas, Señor, con nuestra iglesia de Lanco. Señor, si ellos están conectados, seas tú bendiciéndoles, guardándoles. A nuestros hermanos de Valdivia, Señor, te oramos y creemos que para ti no hay nada imposible. A nuestras hermanas en Copiapó, Señor, a nuestra hermana Jensen y a nuestra hermana Frecia, te rogamos por ellas que seas tú guiándolas y guardándolas, fortaleciéndolas, Padre, mayormente en esta hora y en este momento en el cual te necesitamos más que nada. Te amamos y te bendecimos. Oramos por cada hermano que está enfermo, si está ahí recostado oyendo tu palabra, permítele que tu Espíritu Santo sea bajando con él también. Y nosotros nos encomendaremos en tus manos para darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. En la misma escritura que tocamos el día viernes, el día domingo también la estuvimos tocando y vamos a continuar tocándola. Efesios 4:29. Amén. Efesios 4:29 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Amén. ¿Lo creen así? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Romanos 8. Romanos 8, que es una cita que estuve tocando el viernes aquí. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuánto lo creen así? El Espíritu no nos va a dar temor. Pero el verso 23 está hablando de nuestro cuerpo. Este verso está hablando del corazón. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, ¿ve?, del Espíritu, nosotros también gemimos, amén, dentro de nosotros mismos, esperando. ¿Qué está usted esperando? Esperando la adopción, que es la redención, amén, de nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si alguien ha sido sellado, y ese hombre pasará gimiendo, clamando, deseando, pero también está esperando que Dios haga una redención en su cuerpo. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos, Señor, mirando tu palabra, mirando tu sagrada Biblia. Aunque ayer tú nos diste una palabra de aliento, Padre, una palabra de gratitud, una palabra de casamiento, poniendo tu palabra muy en alto, Señor, que no todos pueden recibir tu palabra, sino solamente aquellos a quienes dado. Te ruego, Padre Celestial, que aquí, como ayer mismo, tuvimos una audiencia muy hermosa, Padre, y pudimos hablar de tu palabra. Y ahora, Señor, tú también nos das una audiencia en esta mañana, aunque aquí hay más creyentes. Permite que ninguno se pierda, Padre. Permite que ninguno dude tu palabra, sino que tu palabra sea de vida, Padre. De vida para mi alma, de vida para mi cuerpo. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Ando con mi cuerpo un poquito malo, pero debido a que ayer estuvimos tomando mucho jugo, no vino. Pensó vino. Amén. Sí, hermano, tenía una botella de vino en la mesa, pero solamente la miramos. Se llamaba El León de Tarapacá. Amén. Ayer estuvimos en un casamiento en Putaendo y gracias a Dios que todo salió bien, mi hermano. Tuve una audiencia como esta audiencia, más o menos, como 140 personas, y pudimos hablar de la palabra. Sabemos nosotros que la palabra es el fundamento para nuestro matrimonio. Pero Jesús dijo: no todos pueden recibir esto, sino aquello a quien es dado. Habrá un pueblo especial. Amén. Y después que terminamos la ceremonia, se acercaron unos viejitos que estaban muy contentos. Y eran los abuelitos de nuestro hermano Damián, el que se casaba. Decía: pastor, muy bueno su mensaje. Y Dios nos ha concedido a nosotros 53 o 52 años de casado. 53 años. Estaban contentísimos. Porque sabemos que hoy día los matrimonios, si duran, es por la gracia de Dios. No es por la obra de un hombre. Y si usted se casó y está aquí, dele gracias a Dios. Y llame a Dios por todo su... Porque hoy día lo que pasa con la gente que se puede casar por la iglesia... Se pueden casar por la iglesia católica, por la iglesia protestante, pero no obedecen lo que esta palabra está escrito. Y ojalá un profeta de esta edad dijo que la única manera que usted pueda ser fiel a su matrimonio es que usted ame a Dios.
Porque si usted no ama a Dios en primer lugar y ama a su esposa en segundo lugar, o sea, a su esposa en primer lugar, en cualquier momento que le falle su esposa, le va a dar carta y divorcio. Pero amando a Dios no lo hará. Díganme amén, pues, hermano. Bueno, están contentos, mi hermano. Porque debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios nos creó. ¿Cuántos saben que Dios nos creó? Y antes que viniéramos a ser engendrados por papá y mamá, Dios nos tenía predestinados. Amén. Yo me siento contento cada vez que tomo esa escritura. No es que tenga algo contra mi papá, ni tenga algo contra mi mamá, no tengo nada contra ellos. Pero estoy contento de saber que Dios me engendró. Mi hermano Omar, que está sentado aquí adelante, él tiene una buena familia, que Dios me permitió conocer a mi hermano Omar y a mi hermana, se me olvida el nombre, Gloria. Cuando estaban recién, andaban de la mano, y luego se casaron, le hablamos de este mensaje, de esta palabra, y Dios le ha dado 4 hijos. Dirá mi hermano Omar, pero mi papá es tan bueno. No importa cuán bueno sea, Dios no engendró. No importa cuán bueno sea tu papá, tu mamá, Dios nos predestinó. Amén. Yo te formé en el vientre. Cuando ahí quizás iban 50 genes o 100 genes corriendo por las trompas, unos pegándose, unos muriendo y unos más vigorosos corriendo, y llegaron al óvulo que estaba fértil. Y quizás llegaron 30, 50, no sé cuántos llegaron, hermano. Pero ahí llegaron, y llegaron golpeando para entrar. Porque Dios dice, estrecha la puerta. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuándo lo creen así? Quizás iban 50 genes para engendrar 50 hijos. Pero ese óvulo tiene una orden de darle la entrada solamente al predestinado. Amén. ¿Cuánto lo creen? No importa que tu papá te haya engendrado, curado, tomado, no tiene nada que ver. Dios estuvo ahí. Y desechó quizás 50 o 100 óvulos correctos y te aceptó a ti. Es para que tú veas que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. ¿Cuántos lo ven? Es para que tú veas y entiendas que no eres tú el que escogiste a Dios. Fue Dios quien te escogió. Y si Dios te escogió para raptarte, no habrá nadie en este mundo que te vaya a engañar. Porque del momento que Dios te predestinó, del momento que Dios te escogió, dice su siervo, tú eres una propiedad del Dios viviente. No eres propiedad de la iglesia, no eres propiedad de un pastor, no eres propiedad de Chile, eres la propiedad del Dios viviente. Pobre de aquel que quiera meterse con la propiedad de Dios, mi hermano.
Oh, va a pagarlo muy caro. Pero tú tienes que tener en esta mañana la claridad. No sé si está haciendo calor o no, hermano. Amén. O nos pusieron el aire acondicionado hoy día. Entonces, cada hermano, cada hermana tiene que saber esta mañana que está aquí presente, que tú no eres hijo de papá. Tú no eres hijo de mamá. Mi primer papá, mi primer mamá es Dios. Oiga, que están opacados, mano. No están contentos. Que su primer papá, su primera mamá es Dios. Dile, está gozoso. Es como que estoy hablándole a un extraterrestre. Como que están así en mi oído. No venimos para darle la gloria y la alabanza a Él. No venimos para ser hombres agradecidos. Como vimos el viernes, estamos muertos en delito y en pecado. Dice la Biblia, y Él nos dio vida. No puedes darte cuenta que tú estuviste en el mundo, yo estuve en el mundo. Y nos dimos cuenta que no pudimos vencer. Había miles de triquiñuelas que nos llamaban la atención, las hacíamos. Pero cuando vino la palabra, esa, la otra, mi hermano, esa la cierra. Esa la abre. Es que si me llega viento acá, me resfrío. Esa cierra. Esa. Amén. Tenemos que darnos cuenta que antes tú y yo no podíamos vencer. Venía el amigo, nos invitaba a tomar y íbamos a tomar. ¿Cuánto les pasó eso? Y no podíamos decir que no, porque no teníamos una naturaleza que nos dijera que no. Hoy día podemos decir no. Allá no. Lo pasaban un Lucky Strike. Ay, miren el Lucky Strike. y fumamos un Lucky Strike. Y yo hasta una vez me mareé en la amanecida con el Lucky Strike. Me puse a fumar y de repente estoy botando en el suelo. Y fumamos, compramos y no podíamos vencer, pero había algo que nos hacía ver que no estábamos bien. Amén. Los compañeros de curso, uno le echan talla, le echan, como son más avivados, que tú nunca has ido a una casa remolienda. Y una vez le acepté a los muchachos ir con ellos. Llegué a la pura puerta y vi las mujeres para adentro, salí corriendo. No pude entrar, hermano. Es lo único que puedo decirle. Ve esas mujeres, hermano. Velas sin ropa, velas gordas, flacas, de toda clase. Medio asco. No sé por qué me pasó allá. Y cuando a veces paso por los top, he pasado a veces por ahí por Bandera o Morandés a las 10 de la mañana y he visto jovencitas con su carne como con porito así del frío. Las tienen puestas ahí de, ¿cómo le decíamos nosotros? De carne, de bocado para los
Dígame una palabra, hermano. Para los carnívoros. Un bocado para aquellos que nos sacian su mente. Ojalá que esta mañana aquí no haya ni uno. Dios lo saque de ahí. Porque había un hermano aquí tiempo atrás, decía, oh, mi patrón me paga y me da libre para que yo vaya al bar top ese y me tome mis cafecitos. Así le decía yo, y todas son gordas. Yo le decía, sí, hermano, toda, ¿qué bar le va a tener mujer gorda? Imposible. Buscan todas esas arcoíris. Bueno, ¿no conocen usted el arcoíris? El arcoíris cuando va pasando, se mueve y va mostrando sus colores. ¿No es cierto que esa es terriblemente atractiva? Usted mira un arcoíris y va pasando el azul, el amarillo, el verde, esos colores tan lindos. Y cuando ve un arcoíris, hermano. Ayer habían varios arcoíris. Amén. Entonces el goloso se deleita. El que Dios no ha cautivado sus ojos, lleva mugre al alma. Entonces, cada creyente que está aquí esta mañana tiene que darse cuenta que hubo un tiempo que no pudo vencer. Pero hoy día tiene que darse cuenta de cuando Dios lo llamó, Dios le cambió el chip. Amén. Si era bueno para bailar rock and roll o twin en esos tiempos o bambo, ahora Dios le cambia el chip. Y cuando está en la iglesia que tienen ritmo, inmediatamente capta que hay un ritmo de bambo, un ritmo de esto. Pero el joven moderno no lo capta. Uno lo capta aunque viene de allá. Y lo creen legalista, lo creen tonto grave, lo creen paleolítico, porque capta y sabe que ese joven dice, no estoy tocando nada del mundo, pero ese joven está escuchando música del mundo y está quedando grabada. Y cuando llega a la iglesia, no se da ni cuenta cómo le sale la... Porque necesita el sello de Dios, mi hermano. Por eso es que cuando los jóvenes enseñaron con la hermana Rosita arriba, me dicen, hermano contento, mi hermano que abogado, ¿cómo salió? Pésimo, le dije. Porque el otro joven, parece que estaba tocando en una... Y justo entré para arriba y yo mandé a un diácono que me vigilara a los jóvenes y después no estaban arriba. Y lo llamé y le dije, ¿cómo voy a estar tocando de esa manera? Ah, no, si está tocando bien. Él no se da cuenta. Él cree que esos acordes, esos movimientos, está todo bien para él. Pero para mí, está sumamente mal. Yo te dije, a ti te sentaría inmediatamente. Entonces, uno que viene de allá, de los 11 años bailando y de los 9 años bajando las cantinas escuchando música y arrancándome a la casa, hoy día escucha música y se da cuenta al tiro cuando se están saliendo. Es algo que no puede ser.
veces ustedes, cuando su siervo tenía a su hija tocando piano y estaba aprendiendo piano, y la música, esa profesora le metió música, otra música, y él casi se desmayó. Porque sabía qué mundo estaba entrando a ella. Y el mundo cuesta mucho dejarlo. La única manera que se puede dejar el mundo es que entre Dios adentro. La única manera que tú puedas vencer es que Dios entre adentro. Porque tú nunca vas a poder vencer. Tú nunca vas a ganar una batalla. Es Dios que la va a ganarla, mi hermano. Tú te puedes apartar un tiempo, mi hermano. Puedes estar un tiempo escuchando la palabra, 5 años, 10 años, y después va a volver a lo mismo. ¿Ustedes creen que yo estoy jugando con ustedes? Cuando un día estaba sentado un joven ahí, un buen tocador, y lo vi fumando, me callé, no dije nada, y empecé a observarlo. Y llegaba a veces drogado a tocar. Y me dijo Jorge, me decía, papá, ¿cuándo va a terminar? ¿Usted cree que estamos jugando? Yo no estoy jugando con su vida. Aquí está en juego alma. Alma. Y las almas no son para mí, hermano. Son para el reino de Dios. Aquí no estamos jugando al milenio. Aquí en esta misma hora estamos ante dos leyes. Deuteronomio significa dos leyes. Estamos ante dos leyes. Tú aceptas el bien o el mal. Aquí no estamos jugando. Aquí en esta hora, esta mañana, estamos ante un tribunal de juicio. O te quedas tú con la palabra, o te quedas con el avivamiento del hombre. O el avivamiento del pastor. Porque el pastor puede que tenga un buen avivamiento, no haya participado nunca de música en el mundo. Pero uno que viene del mundo, sabe lo que es la música del mundo. Oiga, me tocaron rock and roll, los nervios se veían de punta, de perilla, mi hermano. Y mi esposo también me enseñó a bailar ese tiempo. Hasta con una escoba en una fiesta hacía reír la gente bailando, mi hermano. Entonces cuando yo veo aquí que algo no está bien, al tiro. Porque para Dios tiene que ser algo sagrado. No algo del mundo. Ustedes necesitan, yo necesito el Espíritu Santo. Porque si no tengo el Espíritu Santo, tengo la marca, la bestia. Oh. Aquí Dios no juega. ¿Es vida o muerte? ¿O el sello de Dios o el sello del diablo? No existen intermediarios. Pero tengo contra ti. Tengo una queja contra ti. Tengo una queja contra ustedes jóvenes. Que ustedes no están fríos ni calientes. Ay, ay, ay. Ojalá, dice, fuese frío o caliente. Pero tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Cuando vemos a un gran hombre de Dios, el obispo Maña, predicando años en la iglesia,
Yo llegué al poquito tiempo que él había muerto. Se veía santidad en la iglesia. Se veían las mujeres con sus vestidos largos. Se veía con sus pelos largos. Ya no se pintaban. No se pintaban la uña. No se sacaban la ceja. Se veían damas. Yo llegué en el 68. Cuando ya el 75, 76, vine a ver las mismas hermanas, ya andaban con sus vestidos abombachaditos, mostrando su inmundicia. Ya andaban con pequeños colores. Ya se estaban cortando el pelo. Las mismas hermanas con las cuales yo cantaba, me encontré ahora y ya estaban cambiando. Porque los pecadores que tenían eran mundanos. Esos predicadores necesitaban un evangelio a la antigua. Me decía un jovencito: es que usted, pastor, es de otro tiempo, de otra era. Ahora estamos en otro tiempo. Los tiempos no cambian, son los mismos. La ropa cambia, la vestidura cambia. La van transformando, los diseñadores, de acuerdo al tiempo, la van cambiando. Después la van trayendo, la van sacando, la van trayendo, le van colocando, le van sacando ropa. Es la misma. Pero Dios es el mismo. El mismo que estuvo en el huerto del Edén, el mismo está aquí esta mañana. Por eso decía yo el viernes: si usted o yo hemos recibido el Espíritu de Dios, hemos recibido el Espíritu, que aquí nos está hablando de Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud. Usted no ha recibido ningún Espíritu de esclavitud para que esté esclavo de las cosas del mundo. Amén. Para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que hace todos estos espíritus mundanales? Hay temor, hay miedo, nos da inseguridad, no sabemos lo que somos. El hermano que no ha nacido en el reino, el hermano que no ha cambiado, mira al otro como raro. Lo mira como que es legalista. Lo mira como que él no se pone en el lugar del otro. Lo mira como un tonto grave, porque él está viendo solamente una cosa. Pero el creyente ve dos partes. El carnal ve una parte, pero el espiritual ve dos partes. No está muy contento esta mañana. Yo me voy a dejar guiar esta mañana. Allá usted se me dice amén o no. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu que Dios ha derramado, el espíritu por el cual Dios te ha traído, es para sacarnos del baile, es para sacarnos del licor, es para sacar la incredulidad, es para sacar el fumar, es para sacar la moda. Porque en el mensaje le den de Satán, dice el profeta: ¿quién es que diseña a la mujer? El diablo. Amén.
¿Quién la viste? El diablo. Y los principales diseñadores son homosexuales. Por hoy día que la mujer la tiene desnuda y no lo sabe. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aún, algunas creyentes se descuidan y usan estos medios aquí sueltos. Y cuando se agachan, están mostrando su... Si tú eres el Espíritu Santo, se cuidaría. He visto a varias aquí así, hermano. Viejas, jóvenes y nuevas. Porque no tienen cuidado. El mundo la agarra. Ay, pero hermano Flores, es que tengo que hermano, a mí no me diga nada. Con Dios va a tener que arreglarte, hermano. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Viste mi alma, Jesucristo, Señor. ¿Lo cree? Esto lo tengo fresquito. Ven, un casado de aquí, mi hermana está presente aquí. Ella empezó a asistir a su papá, a su mamá, y ya volvió y encontró al marido que estaba cambiando su ropa, sacando su ropa y poniéndose pantalones abombachados, de esos pitillos, ¿cómo se llaman? Colocándose quizás poleras más apretaditas al cuerpo para mostrar su figura. Y una buena pinta, hermano, de lente, saliendo, presentándose ante el auditorio del mundo. Aquí estoy yo. Así está en una foto, hermano, presentándose. Dígame que ya no entró vanidad de vanidades. Dígame que no entró el deseo sexual. La vanidad sexual. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Díganme, pum. Amén. Amén. Esta mañana parece que vamos. Qué entusiasmado ayer, hermano. Ayer prediqué como una hora. Bueno, ahora predicaremos dos horas, mi hermano. Un lugar muy hermoso, hermano. Un paraíso de campo, mi hermano, muy lindo. Pero ahora lo más lindo es la palabra. Pablo está hablando aquí porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos: Abba, Padre. Dios mío, Dios mío. Habrá un espíritu adentro que estará clamando. Ese creyente verá la inmundicia en su población, verá la inmundicia en su cuadra, y ese creyente estará clamando.
Dice que el ángel vino a sellar y a colocar un sello en la frente a aquellos que estaban clamando, porque ellos estaban viendo a su vecino como el mundo lo estaba agarrando. Estaban viendo como sus hijos, el mundo lo estaba agarrando. Estaban viendo como su familia, el mundo la estaba agarrando. Ellos estaban clamando, orando. Él va a sellar a aquellos que están clamando y a aquellos que están orando. Dios te da el Espíritu Santo para clamar. Dios te da el Espíritu Santo para gemir. Dios nos da el Espíritu Santo no para hacernos más grandes, para que veamos el pecado como está entrando. Nos da pena ver esos himnos antiguos cantados con ritmo de marcha bonito y hoy día ya tienen ritmo rock and roll. Palmas encontradas, igual que los negros, todo ritmo de baile. Pum, pum, pum. Pero ya no está, está el otro. Esto que da ritmo, papá. Si no hay ritmo, no. No estamos mal, papá. No hay vida. Si la vida no la da la música, la música te lleva al infierno. La música viene para, quiere que los hermanos que toquen música estén consagrados. Su siervo dijo en el mensaje de David, ya me acordaron el nombre, dije, ojalá tuviéramos hoy día muchos Davises, que sus manos, su cuerpo estén consagrados, que cuando ellos toquen sienta la vibración en la iglesia y los que están en pecado sean condenados. El tocar no es por ser visto. El tocar no es porque tengamos un don. Y si Dios nos dio un don, que sea consagrado para Dios. Porque su siervo el profeta dijo, mire el don que Dios tomó a Elvis Presley, es un Judas moderno. Y la misma música pentecostal que Dios le dio, yo no me acuerdo mucho la música de esa. Uy, que canta, pero era con ritmo de iglesia. Pervirtió, dice, era un Judas moderno. Ay, no se pongan tristes, por favor. Estamos hablando verdad, por favor. ¿De dónde Dios nos sacó? Pero no para que volvamos atrás de nuevo. A mí Dios me sacó del mundo, pero no para seguir engañando a mi esposa. Me sacó ahora para amar más a mi esposa, porque ella es mi cuerpo. No me sacó para odiarla, ni me sacó para pegarle. Ay, ay, ay. Digan amén. Estoy citando el Efesios 5. ¿Está contento, no? Entonces, podremos decir esta mañana, gracias Señor. Quiero más de tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es para estar en esclavitud. Un hermano que miente está en esclavitud. Está esclavo a ese demonio. Amén. Un hermano que engaña está esclavo. Ese demonio en cualquier momento le reclama. Y no tiene fuerza para decirle que no, porque
está siendo participante de ese demonio. Y ese demonio necesita alimento. Esclavo. Lo tiene en la mano. Puede levantar las manos aquí esta mañana, pero está esclavo. A menos que salga afuera. Y hoy día estamos llenos de mentiras. Y mentimos con una facilidad, mi hermano, que le llamamos blanquita. Pero le quiero decirle algo a todos ustedes. El único que mintió y Dios no le perdonó fue Caín. El mismo Dios bajó. Caín, el pecado está a la puerta. Porque ya vio el deseo que estaba en Caín. Su rostro se había demudado, se había denigrado, no estuvo de acuerdo. Caín, el pecado está a la puerta. Luego fue y mató a Abel. Caín, la sangre de Abel, tu hermano clama, qué sé yo. El mentiroso se va a esconder siempre. Porque es como ese demonio llamado SIDA. Ese demonio SIDA va, se contaminó la persona, se mezcló la persona y ahí queda. Y empieza a recorrer el cuerpo, los anticuerpos, empieza a ver las plaquetas, empieza a ver la sangre, empieza a ver la función del cuerpo y empieza a estudiarlo, cómo lo ataco, cómo lo voy a vencerlo. Y empieza a actuar. Y de repente pueden pasar 5, 10 años y esa persona se ve toda con la peste rosada. Es porque ese SIDA lo agarró completo. Por eso que hoy día usted escucha la noticia, hay tantos portadores de SIDA, pero son, ¿cómo se llama? Pasivos. Pero es que el demonio está adentro. Van a hacerse los exámenes de sangre y declaran que está pasivo. Pero saben que en cualquier momento ese va a agarrar todo el cuerpo. Y yo te quiero decirte algo esta mañana. Llamemos a ese demonio SIDA mentira. Amén. ¿Cuántos están contigo? Amén. Llamémoslo mentira. ¿Qué es lo que hace el espíritu de mentira? Siempre se esconde detrás de otro. Nunca reconoce que él miente. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Ves? La mujer. ¿Qué me diste, Señor? ¿Y quién te enseñó a ti que estaba desnuda? La bestia. Y la bestia, como fue inspirada por el diablo, no se pudo defender. Necesitamos esta mañana la iglesia del Dios viviente, cada uno de ustedes y yo necesitamos el sello de Dios. ¿Usted cree que estoy aquí por estar aquí? ¿Usted cree que estoy del mes de noviembre hablando de esto por hablarlo? Es porque lo necesitamos. Necesitamos. Usted tiene que saber que Dios lo selló. Usted tiene que saber que ya no es esclavo del mundo.
ya no es esclavo del diablo, ya no es esclavo de la mentira, ya no es esclavo del baile, ya no es esclavo del fumar. Amén. Amén. ¿Qué le digo algo más? Ya no es esclavo de llegar a la sala los domingos. ¿No le gustó esa? ¿Quién te deja en la casa? ¿Quién te permite no llegar a la hora? El coñoño, hermano. Tu mente que razona. Tu mente que razona es un demonio. Ah, no llegue. ¿Para qué va a llegar a media hora antes, hermano? Usted quizá no tengo ningún problema, hermano. Porque ella viene de Puente Alto y sé de dónde viene, hermano. Y el micro y sé lo que le cuesta llegar. Pero a alguno aquí no nos cuesta nada caminar a pie con mano y llegar. Pero a veces los que viven más cerca son los que llegan más atrasados. Vergüenza ir a darnos. Y tú ya no descubres quién lo está sacando afuera. Tiene que descubrir que tiene un espíritu engañoso de razonamiento. Tiene que descubrir que tiene un espíritu de afecto. Tiene que descubrir que tiene un espíritu de flojera. Tiene que descubrir que no ora el día sábado. Ay, ay, ay. ¿Está contento? Amén. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar en la iglesia con temor. No, Dios nos ha dado libertad, mi hermano. Pero cuando está el otro, el otro te frena. El otro te dice, soy hipócrita. Ayer mentiste y ahora estás diciendo que no, mira que soy hipócrita. El otro es muy buen predicador, hermano. Amén. Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Amén. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Este creyente Dios lo ha llamado. Este creyente ha venido en fe creyendo. Este creyente se ha esforzado y ha creído que solamente hay un Dios que lo puede cambiarlo. Y Dios le da el Espíritu Santo para que no esté más en miedo, más en temor, no sea más esclavo del mundo, sino que ahora seremos esclavos del Espíritu Santo, pero esclavos con amor, no con temor. Dice el verso 16. Le estoy tocando estos versos porque el viernes vi a algunos con duda cuando lo dije. Y de aquí se capta cuando está con duda. Pero un día Dios va a bajar y se lo va a decir personalmente lo que está. Para que veamos que Dios está aquí discerniendo. Porque con Dios no se puede jugar.
Pues el verso 16, el mismo, el Espíritu mismo, ¿qué dice? Léalo. ¿Qué es lo que dice? ¿A quién le está dando testimonio a su Espíritu? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Léalo. A ver, hermana Gladys, ¿qué es lo que dice? A nuestro Espíritu. Amén. A ver, hermano Briseño. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo viene a tu espíritu y te da testimonio que tú estás en el centro. Pero si no está en el centro, te va a condenar. Ah, hermano Blas, ¿qué dice la Biblia suya? Anda sin Biblia, sin lente, perdón. Amén. Ay, hermano José Tobar. Entonces, cuando la palabra está saliendo, le da testimonio a su espíritu que usted es un hijo de Dios. La palabra le va a dar testimonio a su espíritu. No lo va a condenarlo. Amén. ¿Y por qué me queda mirando así a veces? ¿Por qué no se alegra? Porque el Espíritu mismo te va a dar testimonio a tu espíritu que tú estás haciéndolo bien. Y quizás pasaste a orar y viniste orando por una falla que tuviste y Dios baja y te habla. El Espíritu mismo te da testimonio que Dios está escuchando tu oración. Porque tú vas a pensar así, el hermano Freud estaba allá y yo estaba aquí. Y estaba orando en silencio. ¿Cómo lo supo? Pues Dios lo sabe. Y Él me da testimonio que me está escuchando. Y si Él me está escuchando, Él me va a cambiarme. Amén. Por eso que trae gozo. El Espíritu Santo es gozo. El Espíritu Santo es alegría. El Espíritu Santo no viene para condenarnos. Pero ¿por qué a veces nos sentimos condenados? Porque el Espíritu está nos está como hay un golpe que se da aquí cerca del corazón y la persona que así que bendito Dios, cuán real es tu palabra, Dios, gracias, Señor. Amén. Oh, aleluya, gracias, Dios. Yo estaba joven despeleando uno grandote, me salió a pegar y le tiro la mano arriba y luego pum, le... así queda amargura. El Espíritu Santo ese nos condena, nos redarguye, y en vez de decirle gracias, Señor, en vez de decirle gracias te doy, Señor, porque tu palabra me está discerniendo. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra me está escudriñando.
gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque me estás volviendo a la senda antigua. Me estás colocando en el centro del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque estás terminando con esto conmigo. Y seguiremos orando, Señor, hasta yo saber que tú me has sellado, Señor. Porque tú no eres hombre que miente. Tú dices una cosa y la cumples. Amén. ¿Cómo dice? El Espíritu mismo da testimonio. ¿A quiénes? A nuestro espíritu. Que somos hijos de Dios. ¿Por qué nos da testimonio? Porque sabe que tú y yo no estamos viniendo camuflados. Estamos siendo sinceros. Amén. Estamos, como decía ayer en la predicación, no estamos escondiéndonos como fue la mujer samaritana. El Señor le dijo: mujer, trae tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Esto has dicho con verdad. ¿Ves que la lavó, mi hermano? Porque cinco hombres has tenido, más el que ahora tiene tampoco es tu marido. Era una mujer moderna. Y ella le dijo: mira, yo sé que cuando el Mesías venga, Él me va a declarar todas las cosas. Y Él le dijo: yo soy. Mientras que los fariseos todos están diciendo que era hijo de Belcebú, Él se declara, Él dice: yo soy. Y luego de eso, esta mujer no se quedó ahí. Estaba contenta. Estaba gozosa. Estaba alegre. Y salió pregonando: vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y yo hago la pregunta esta mañana: ¿por qué usted siente vergüenza? Esta mujer no sintió vergüenza de donde Dios la sacó. Estaba contenta. Estaba alegre. Porque la palabra de Dios estaba haciendo algo. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy día? Usted me conoce a mí. Yo lo conozco a usted. Lo primero que el diablo dice a usted: no, al pastor le dijeron eso. Y mientras esté ese usted, está adorando al diablo. Hacen dos o tres años que no tengo reunión con los diáconos y converso con ellos. Para que aquí no le echen la culpa a los diáconos. Lo he dejado solo trabajando en sus lugares. Para que cada uno vaya desenvolviéndose y sepan mañana lo que tienen que hacer. Y no he tenido reuniones con ellos. Porque muchos, pues, no, el hermano Juan Carlos se lo dijo. No, este hermano la miro que es bocón. Y tampoco el hermano la miro ha conversado. No, este hermano Rodríguez, no. Digan amén, por mano. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos.
Usted no me puede decir que no necesitamos el sello de Dios. Se me está yendo la mañana. En el mensaje del año jubileo dice: solamente habrá dos clases de personas en los últimos días. Ambas tendrán una marca. Amén. La marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Yo prediqué eso no hace mucho aquí mismo, por medio de la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Le demostré que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Y no contristéis, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención. Sellado aquí en Romanos 8:15, y estamos esperando Romanos 8:23. Sin el Espíritu Santo, usted no está sellado. Pero el Espíritu Santo es el sello de Dios. Amén. Y entonces, todos los que no fueron sellados por el Espíritu Santo tomaron la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es una marca de apostasía, lo cual es rechazar el Espíritu Santo. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Alguna vez usted ha puesto un sello sobre algo? Ellos lo agarran así, le ponen un sello. Ellos lo presionan y queda marcado en ambos lados. Ellos lo ven a usted ir, al ir y al venir. ¿Es correcto eso? Usted es un cristiano, como dice, por dentro y por fuera. No, no, dicen algunos, si Dios nos mira lo de afuera. No, mi hermano, usted es por dentro y por fuera. Amén. ¿Cuánto lo cree? Es por dentro y por fuera. Usted es un cristiano por dentro y por fuera, sellado por el Espíritu de Dios. Ellos saben lo que usted era. Eso es cierto. Es presionar, marcar, sellar algo. Eso es exactamente la verdad. Ahora es cuando usted es sellado en el reino de Dios. Cuando usted no es sellado en el reino, puede tener cualquier cosa. Amén. Va a la piscina, puede andar con el hombre, puede colocarse sus... ¿Cómo se llama este asunto, hermano? Traje baño y algunos, como son más psicodélicos, un traje baño de eso apretadito, ¿no? Y él puede mostrar su cuerpo, todo, su andamiaje carnal, lo puede hacerlo. Pero cuando Dios está sellado, está por dentro y por fuera. Amén. Él no es un exhibicionista. Ahí mismo no. Él no es un boyero, como dicen también. Ah, uno que pasa puro mirando. Y toma una prenda y se enamora de esa prenda y se la lleva. Él no es un boyerista. Él no es un travestista. Que en la noche se viste de mujer y en el día anda como hombre. ¿Cómo estuvo esa? Aquí en Carrascal, aquí en Peterson con Carrascal, llegan varios ahí
en la noche y están todos vestidos de mujer y caminan como mujer. Y en el día son hombres y en la noche son mujeres. Dios no quiere eso. Dios quiere que si tú eres cristiano aquí, seas cristiano allá afuera, seas cristiano allá abajo, seas cristiano cuando juegue la pelota, seas cristiano cuando te reten, seas cristiano cuando te insulten, porque se está viendo el sello. Si tú te enojas, está viéndose el sello de lo que está dentro. Si tú ya no saludas a un hermano, déjame ver el sello que está dentro. Y si tú sabes que un hermano ha hablado mal de ti, quiero ver ese sello, cómo tú lo vas a mirar, cómo tú lo vas a tratar. Se va a ver. Ahora me entiende mi esposa que está aquí presente. Cuando esas personas no han causado daño, se ve lo que está dentro. Dice, yo no la puedo verla, no, 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 se ve lo que está dentro. Porque el sellado no va a tener odio. Va a amar a su enemigo. Y ahí se ve el sello. Tú lo miras y sabes lo que está dentro. No tienes para qué hacer mucho alarde. El sello está demostrando lo que está dentro, lo que está dentro, lo que está saliendo. Amén. Amén. Esto se lo puse en Facebook, el pecado imperdonable. Cada creyente tiene que reconocer dónde está. Para que cada creyente sepa lo que tiene que pedir. Ahora usted es un creyente. Pero Dios no reconoce su fe hasta que Él se la prueba a usted. Amén. Oh hermano, déjeme decirle algo. Cuando su fe pudiera ser reconocida en sus propios pensamientos, pero cuando están los pensamientos de Dios, entonces Dios sella esa fe por el bautismo del Espíritu Santo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Dios le dio el sello de la circuncisión como una señal que él lo había aceptado. Aleluya. Y el sello del Dios viviente hoy día, escudriñe la Escritura, es el bautismo del Espíritu Santo sobre el corazón humano. Amén. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. El sello de Dios, el reconocimiento de Dios de que usted es un creyente. El sello de Dios, el reconocimiento de Dios de que usted es un creyente, lo sella usted por dentro del cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Escuche ahora. Esta la puse en Facebook y la puse también en no me acuerdo cuánto es la cosa más. Es de pura foto. Y también se las puse en otro lado. Luego, el diablo mira sobre ese sello. Pero él no puede llegar a él. Oh.
El diablo siempre lo está observando. Siempre lo está mirando. El diablo mira sobre ese sello, pero él no puede llegar a él. Él lo puede importunar, le puede zumbar, le puede arguir, pero no puede llegar a él. Correcto, no lo puede agarrar. Aunque le presente a ese hombre una mujer desnuda, la más bonita, no lo puede agarrarlo. Aunque ese hombre o esa mujer le pueda ofrecer 1,000,000,000 de pesos, no lo puede agarrarlo. ¿Cuánto lo creen? Tratará de agarrar, pero no puede. Pueden importunarle, pero no puede agarrarlo. Porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe. No me hagas daño al vino ni al aceite. Puede hacer lo que quiera con los demás, pero esto no le va a hacer nada. A esto no me lo vas a tocar. Se lo prohíbe, aleluya. Le prohíbe que lo toque. Ellos son mi propiedad. Oh. Amén. Esa es la propiedad privada de Dios. Aleluya. Cuando Dios te escogió, Dios te selló, somos la propiedad del Dios viviente. Por eso es que su siervo dice ahora, Satán, sal. Ella es propiedad del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos pueden creer esta mañana que somos la propiedad privada del Dios viviente? Somos el sello de Dios para este día. No habrá ni un demonio que te pueda tocar. No habrá ningún demonio que te pueda agarrar. No habrá ni una puerta al infierno. Mateo 16 dice que no habrá ninguna puerta al infierno que pueda tomar a un creyente. Este creyente, porque mayor es el que está en nosotros que todos los demonios del mundo. Una hermana que no está ni consagrada a Dios, mi hermano, pero asistía aquí a la iglesia. Se metió ante un grupo de tarotistas y la mujer salió de adentro y le dijo a la hermana: podía irse porque no puedo trabajar estando usted presente. Y un día, para probar, mi hermano, de malo que fui, mi hermano, me paré frente a un hombre que estaba comiendo vidrio y los molía y no sé cómo, y los botaba y se daba el lujo y lo quería mirando fijo y se cortó todo. Me fui. Porque delante de un creyente no habrá diablo que se pare. Oh, ¿no está contento, mi hermano? Por eso dice, el pecado imperdonable. Luego el diablo mira ese sello. Ya está salud adentro.
Y el hermano Bracan dice en el mensaje La Brecha, dice, cuando Dios te sella a ti por dentro, el diablo queda sellado afuera. La carne. Amén. ¿Cómo alguien puede decir, oh, caí y el Espíritu Santo se me fue? ¿Cómo Dios va a perder una propiedad del mismo? ¿Cómo Él va a perder una propiedad que la predestinó desde antes de la fundación del mundo? Y Él predestinó que el día 2016 estaría aquí oyendo la palabra. Él predestinó que el día 2016 estaría quizá el hermano Jorge Barrios, pastor de Uruguay, los hermanos quizá de allá, de acá, de donde sea. ¿Cómo Dios va a confundir? Dios no es un Dios que confunde. Dios es un Dios que los limpia. Luego el diablo mira sobre ese sello. Pero él no puede llegar a él. Por eso que su siervo dice, la única manera de yo fallar, de tú fallar, es que solamente llegamos a la frontera. Llegamos solamente a la etapa de santificación. Y de allá miramos estos enemigos. Que son grandes. Estos filisteos. Es imposible que yo lo pueda. Imposible que yo pueda dejar la mentira. Imposible que yo pueda dejar de hurtar. Imposible que pueda dejar de robar. Imposible que deje de pirfiar. También es un demonio. Porque la Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. Es un impío. Es un engañador. Pero el creyente, si pide prestado, no haya la hora de pagar. Y dijo su siervo, si este men no puede pagar, él irá donde la persona. A pesar de 200 pesos, hermano. Le quede viendo de... No, si es verdad, hermano. No sé qué fue que le pedí. ¿Qué fue, hermano? Ah, pastillas para hermano Juan Carlos que se cayó de... Estaba sacando el techo y se dio un guatapique. Ahí le compré dos diclofenatos, ahora me acordé. Amén. ¿Cree usted, mi hermano? El creyente se va a esforzar y va a pagar. Estos días le estaba dando 1450 pesos, que eran bebidas para los hermanos. Y pasaron 3 o 4 días hasta que llegué. Ya, le dijo a la hermana, el hermano Flores pagó. Pero no importa que sean 10 pesos, mi hermano. Ya eres un ladrón. Ya eres un mentiroso y no paga. Ya hay un espíritu de fraude en ti, mi hermano. Por eso el siervo dijo él, mire, Señor, yo sé que debo plata porque mi esposa está enferma y mi niño enferma y tengo este préstamo de usted de la farmacia. Pero usted sabe que lo primero es Dios. Y yo tengo que diezmar lo primero a Dios. Y después le pago. Él nos enseñó que lo primero era Dios. Y él enseñó que lo primero era ir donde el doctor Davis y entregar su diezmo. Y luego iba a ver cuánto le iba a quedar y empezar a pagar. No era un ladrón, era un creyente. Ay, 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 me metí en un terreno bueno. Dirá alguien aquí esta mañana, yo no soy ladrón, pero diezma cuando quiere. Amén. No soy un ladrón, dirás tú.
Pero paga las deudas, pues, diezma. Eres ladrón. Eres un ladrón porque toma en cuenta la plata y siente. ¿Sabes por qué te conviertes en un ladrón? Porque tú miras a la iglesia, mira al hermano Flores, míralo, y no mira a Dios. Y te conviertes en un ladrón. Y un profeta nos dio lección. Primero Dios y luego mis pagos. Oh. Oh. Entonces, Señor, ¿por qué será que estoy pasando, padeciendo esto? Y veo una... ¿En qué me habéis robado? Dijo Malaquías 3. En vuestros diezmos y ofrendas. Por eso tú sube y baja. Sube y baja. Ah, siempre anda estrecho, anda. Porque eres un ladrón. Y él dice en el mensaje que Cristo ha revelado su palabra. Y he llegado a diezmar el 90% palabra misionera. Y aún del 10% que me queda, lo estoy diezmando. Entonces yo le digo a los ministros, mire la vara para el ministro que está alta. Este no, esa vara no es para el creyente, es para el ministro. ¿O lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué a muchos hermanos le va mal en su negocio, le va mal en su esto? Nada más, hermano, porque son ladrones. Así es, así. Amén. No hay otra explicación. Porque si Dios te escogió, si Dios te selló y eres una propiedad privada de Dios, tú sabes que a Dios es primero. Tú sabes que a Dios no le va a fallarle con dejar de congregarte. Porque tú no eres una propiedad del mundo, eres una propiedad privada de Dios. Amén. Oiga, ¿dónde estamos terminando? Amén. Yo no quiero seguir más, mi hermano. Pero siempre esto nos trae dolor, escozor. Porque siempre nosotros miramos las deudas y después diezmamos. Y es la gran falla. Estoy hablando, es la gran falla del creyente manufacturado. Ahí me puse más pesado. Él vive una vida manufacturada. Vive una vida de razonamiento. Vive una vida, mi hermano, de desconfianza. Porque el diablo dice, ¿qué estará haciendo el hermano Flores con tanta plata? Vive desconfiado. Y usted, al pensar así, falló. Porque aquí no venimos a dismarle a un hombre. Primero nuestra necesidad es Dios. Yo no te voy a poder bendecir, pero Dios te va a bendecir.
¿Lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Dónde está mi hermano Carrera? Hermano Carrera, mire, se me ha olvidado, hermano, una cosita. Hermano Carrera, tiene que tenerme $5,000 estos días, hermano, para enviar a Tucson. Para, se me olvida, hermano. ¿Cree usted que para Dios hay algo imposible? Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Todos los dineros que están aquí en la iglesia, para todos los lugares, están registrados. Están anotados con orden, salida y entrada. Y este dinero que estoy hablándole ahora es que estos días viaja el hermano Belisario a Tucson. Y como de ahí nos llega bastante literatura, le voy a mandarle una ofrenda. Porque ya la voz de Dios se la entrego a fin de año. Al hermano Carlos también a fin de año. A los hermanos de Venezuela a fin de año. Está todo registrado, hermano. Si alguno tiene desconfianza, junte dos o tres hermanos aquí. Ahí están los libros. Véalo. Están las plata que van saliendo para los hermanos, para ayuda, para esto, para pago. Todo. ¿Cuánto están contentos? Pero hay muchos que viven desconfiados. Viven razonando. Amén. Ojalá Dios le ayude. Ojalá reciba el sello de Dios. Si el sello de Dios está ahí adentro, no tendrás duda. Si el sello de Dios no está ahí adentro, habrá duda. Y te causará problemas. Dios es real. Es que hemos visto tantos impostores. Es verdad. Hemos visto tantos ladrones. Es verdad. Y tú también estás cayendo en lo mismo. ¿No es cierto? En lo mismo que ve está cayendo. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Termino con este versículo. Luego el diablo mira sobre ese sello, pero él no puede llegar a él. Él lo puede importunar, le puede zumbar, le puede arguir, pero no puede llegar a él. Correcto. No lo puede agarrar. Porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe. Aleluya. Le prohíbe que lo toque. Porque eso es la propiedad privada de Dios. Sí, Señor. Entonces pregunto esta mañana, ¿somos propiedad? No, usted no es propiedad de esta iglesia, no es propiedad de un pastor, no es propiedad de un hombre, somos propiedad privada de Dios. Amén. No voy a seguir leyendo más. Pero Dios nos ayude. Vámonos con esto, que somos propiedad privada. Aunque estamos medio, pero paremos, démosle gracias. Dele gracias. Dele la gloria. Dele la alabanza. Aleluya.
Aleluya. Dele gracias, mi hermano, mi hermana. Alábele. Glorifique su nombre esta mañana. Verdaderamente me sentía cansado, agotado la mañana, pero ahora me siento contento. Me siento agradecido. Porque tú has bajado, Padre. Porque tú me has hablado. Porque tú me has corregido. Porque tú has venido para enderezarme, Padre. Para guiarme por el camino de tu palabra. Te doy las gracias. Te doy la gloria. Te doy la honra. Te doy la alabanza. Aleluya. Amén, amén. Saca todo complejo. Saca toda cosa inmunda de cada hermano, de cada hermana. Y ayúdanos a ser mejores creyentes. Y esta mañana también, Señor, se estuvo ayudando a nuestro hermano Vicente, Padre, que estaría predicando en esta casa abajo, Padre. Sea tu gracia bajando con él, guiándole, ayudándole, Padre. Porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Y si nuestro hermano José anda en Bolivia, no sé en qué lugar, sé tu gracia con él, Padre. Que tu Espíritu Santo sea guiándole, guardándole. Y nosotros te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza. Oh, estamos contentos, Padre. Estamos agradecidos, más que agradecidos. Porque no habrá ningún diablo que toque a un creyente. ¡Oh, aleluya! No habrá ningún demonio. No habrá ninguna enfermedad que pueda avanzar más allá de lo que tú tengas permitido, Padre. Porque yo siempre he dicho que toda enfermedad de los creyentes viene para aumento de fe. Oh, aleluya. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Que cada hermano se sienta agradecido. Porque tú nos llamaste, porque tú nos sacaste de la esclavitud, Padre. Tú nos sacaste el miedo, Padre. Y nos diste el sello del Dios viviente. Y ahora somos propiedad privada. Propiedad privada tuya, Padre. Oh, aleluya. Gloria. Gloria. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias. Aleluya. Riegue lo que Dios le ha dado a esta hora. Ayuda a mi hermano Juan Carlos esta mañana también, Padre, que está ahí en Corral de Piedra. Sea tu gracia bajando y guiándole, Padre. Tu gracia divina que nunca nos ha dejado y no nos ha desamparado. Oramos por nuestro hermano de Lemu, Padre, por la familia Matamala, que ellos están también oyendo tu palabra. Eres tú un Dios rico y grande en misericordia. Eres un Dios que nunca nos ha dejado, Padre. Gracias, Señor, por esos regalos que me mandó nuestra hermana, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias, gracias, Señor. Aleluya.
Estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos porque tú estás con nosotros, Padre. Amén. Cantemos, mi hermano. Gracias. Siga orando usted, mi hermano, mi hermana. Oh, aleluya. Gracias.
mañana quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo, y discierne hasta los pensamientos y los tuétanos. Señor, que cada hermano, que cada hermana que ha venido, ellos se vayan contentos de ver que tu palabra no está muerta, tu palabra está viva. Y que nosotros nos demos cuenta que tu palabra ha venido a nuestro espíritu a dar testimonio. Señor, te amamos, te bendecimos. Sé que no todos estamos bien, Padre, pero estamos deseando estar mejor y anhelamos ser mejor. Pero seguiremos en este campo de batalla. Mañana, el martes, miércoles, seguiremos peleando esta buena batalla. Pero permite, Señor, que donde vayamos se refleje tu palabra en nosotros. Y que no seamos apuntados con el dedo de ser tramposos, o de ser mentirosos, o de ser adúlteros, o de ser mujeriegos. Y que nos pueda apuntar con el dedo que ahí va un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana, te damos las gracias. Cada hermano que está en batalla, cada joven que está en batalla, cada joven que está con problemas de matrimonio, sácalo de ahí, Padre. Dale tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea bajando y lo haga más que vencedor. Porque eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Y saldremos por estas puertas, Padre, dándote las gracias, dándote la alabanza, que tú nos amas. Aleluya. Y lo más grande, Padre, que somos propiedad tuya. Gracias te damos. Te entrego tu pueblo en tus manos, Señor. Y bendice esta ofrenda especial que se ha hecho para nuestro hermano Juan Quijada, pastor de Granero, Padre, por la quema de su iglesia. Señor, que este dinero que va a ser entregado lo puedan ocupar en lo que haya necesidad, Padre. Te amamos y te bendecimos, y te damos la honra, te damos la gloria, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Salude a su hermano y a su hermana. Cantando un corito.
Señor.